1, 2, 3, 4. Bien, pero ya estamos listos para comenzar. La afinación de la guitarra va a ser estándar: mi, la, re, sol, si, mi. Y pues bueno, lo que acabamos de ver es el intro de la canción, así como sus primeros versos. Y pues bueno, realmente es la base principal de toda la canción, ¿va? Vamos a aprenderlos primero ellos, después nos vamos a aprender las siguientes partes, ya que sí tiene algunas variaciones. Y les voy a estar dejando la video demostración aquí en la tarjeta y también allá abajo en la descripción con la canción completa para que puedan practicarla junto conmigo, brothers. Bien, primero que nada nos aprendemos los tres acordes para toda la canción, ya que es una canción bastante sencilla. Los primeros acordes que vamos a utilizar va a ser un acorde de mi menor, que simplemente va a ser el dedo índice y el dedo medio en el traste número 2 de la cuarta y quinta cuerda, ¿va? Segundo acorde que utilizamos es un acorde de sol en esta posición, que va a ser meñique y anular en el traste número 3 de la primera y segunda cuerda, dedo índice en el traste número 2 de la quinta cuerda y el dedo medio en el traste número 3 de la sexta cuerda. El último acorde que utilizamos es un acorde de do, dedo índice en el traste número 1 de la segunda cuerda, dedo medio en el traste número 2 de la cuarta cuerda y anular traste número 3 de la quinta cuerda. ¿Vale? Bien, y lo primero que nos vamos a aprender va a ser el rasgueo de la canción, ya que es lo peculiar de esta misma. Es bastante sencillo realmente. En este caso la canción la comenzamos con el acorde de mi menor y el rasgueo que vamos a utilizar va a ser este. ¿Sí? Un poquito más rápido. Vamos a repasarlo lento. Comenzamos tocando el primer rasgo hacia abajo, únicamente tocando las cuerdas graves del acorde, que sería cuarta, quinta y sexta cuerda. Después un rasgueo completo hacia abajo. Así. Después tal cual sería arriba, abajo, arriba, abajo. Y finalmente simplemente va a ser abajo, arriba. Lento lo toco entonces. De esta manera debería estar quedando, ¿va? Es importante comentarles, en el acorde de mi menor, la primera vez, el primer rasgueo va a ser sin tocar las cuerdas. Y vamos a bajarlas después, el dedo índice y el dedo medio al traste número 2 para hacer el mi menor, dando un golpe a las cuerdas para que suene así. ¿Sí? ¿Sí, hasta ahí vamos bien? Entonces, posterior a eso, lo que vamos a hacer va a ser un pequeño arreglito tocando la sexta cuerda, traste número 1 y luego traste número 2. Hasta ahí sería así. Posteriormente vamos a poner la posición de sol que ya nos aprendimos anteriormente. Y vamos a hacer exactamente el mismo rasgueo. En esta ocasión, en el primer rasgueo que es hacia abajo, simplemente va a ser un bajeo. Y todo lo demás igual. ¿Sí? Hasta ahí sería. Prácticamente con eso ya tenemos más de la mitad de la canción, lo que sigue es súper sencillo. Vamos a pasar al acorde de do y ahí simplemente va a ser rasgueo abajo, arriba, abajo, arriba. ¿Sí? Regresamos nuevamente al sol, mismo rasgueo que ya nos aprendimos. Exactamente lo mismo en do otra vez, abajo, arriba, abajo, arriba. Nuevamente lo mismo en sol. Y aquí ya simplemente para finalizar la vuelta, así como tenemos la mano en sol, vamos a pasar el dedo índice a la cuerda número 6, traste número 2, y quitamos el dedo medio tal cual. Damos un bajeo, abajo, arriba. ¿Vale? Y posterior a ello, volvemos a iniciar con la vuelta de la canción.
¿Sí? Vamos a pasar toda la vuelta muy muy lento para que le vayamos agarrando la onda. Entonces empezamos en el Mi menor. Y prácticamente con eso tendríamos la base de la canción, ya que tiene muy pocas variaciones, pero en esencia la base siempre va a ser la misma. Posteriormente a ello vamos a estar llegando a la siguiente parte, vamos a checarla y ahorita la explicamos. Pero antes, si te está gustando el video, no olvides suscribirte para que no te pierdas ninguno de los videos nuevos, crack. Bien, como checaron para esta parte, pues prácticamente es la misma progresión que en la parte anterior, solamente que cambia un poquito el rasgueo, que prácticamente en esencia es lo mismo, solamente que vamos a omitir algunas notas, ¿vale? Por ejemplo, va a quedar de esta manera, lo voy a tocar muy lento. Sí, realmente si se dan cuenta, lo único que hace de diferente es que en el acorde de Do simplemente es un rasgo hacia abajo y en el acorde de Sol pues recortamos las últimas dos notas que sería el abajo arriba. Vale, lo toco muy lento por última vez antes de pasar a la siguiente parte. Vale, con eso llegamos a la siguiente parte, vamos a checarla. Vale, para esta parte prácticamente es la misma progresión con los mismos acordes, solamente que va a cambiar el rasgueo y el cual va a ser súper sencillo. Empezamos en el acorde de Mi menor y los rasgueos siempre van a ser bajeo, sexta cuerda y primera, segunda y tercera al mismo tiempo. ¿Sí? Después hacemos un pequeño bajeo en la sexta cuerda traste número 2. Y posteriormente pasamos al acorde de Sol y exactamente lo mismo, sexta, primera, segunda y tercera. ¿Sí? Hasta ahí sería así. Hasta ahí iríamos. Pasamos al acorde de Do y aquí el bajeo va a ser en la quinta cuerda. Y simplemente se toca bajeo, primera, segunda y tercera. Regresamos a Sol, lo mismo. Se repite otra vez Do. Y otra vez regresamos a Sol. Como checan, tal cual y es Sol tres veces. Pasamos el dedo índice al traste número 2 de la sexta cuerda y empezamos de nuevo la secuencia. Vale, una vez que terminemos ahí vamos a empezar nuevamente con la progresión. Y prácticamente de ahí al adelante casi toda la canción mantiene el mismo ritmo hasta que llegamos a la siguiente parte. Vamos a checar y ahora te lo explicamos. Thank you.
Bien, esta parte pues realmente es la más sencilla de toda la canción. Prácticamente la progresión es la misma y solamente son rasgos hacia abajo. Vamos a repasarla de cualquier modo, pero esta parte es de verdad muy muy fácil. Entonces sería aquí tal cual el mi menor, do, sol. Mi menor, do, sol. Ahí es donde empieza. Desnudar tu alma y dedicarle una canción. Y realmente es el mismo rasgo todo el tiempo ahí. Mi menor, do, sol. ¿Vale? Y prácticamente cuando estamos saliendo de esta parte, pues imaginemos que vamos aquí. Simplemente son rasgos hacia abajo. Y ahí vamos a comenzar nuevamente con la progresión que les enseñé al principio. Prácticamente con eso tendríamos ya la canción completa, cracks.